Ha cobrado venganza Julián Alaphilippe al imponerse a Primo Roglic en el muro de Uy y hacerse con la flecha balona. El tercer lugar para Alejandro Valverde y llamativo ha sido el octavo puesto de Esteban Chávez y el noveno de Richard Carapaz. Mientras en la versión femenina, por séptima vez se hacía con el triunfo la holandesa Anne van der Breggen, campeona del mundo, que vencía a la polaca Nieuwendyk sobre la línea de meta. Igual sucedía con el tercer puesto de Elisa Longoborgini por delante de Annemiek van Vleuten en la raya de sentencia. Por su parte, en el Tour de los Alpes, Gianni Moscon se hizo con la segunda etapa de esta carrera tras los 162 kilómetros y una escapada de casi 146 en la que 15 pedalistas, en los que en un principio estuvo Harold Tejada, intentaron la aventura y al final lo consiguió el italiano del Grenadiers. Y para mañana tenemos la etapa reina de este Tour de los Alpes, con muchos intereses todavía por dilucidar en cuanto tiene que ver con los ciclistas colombianos y ecuatorianos en esta edición del antiguo Tour del Trentino. Mientras eso sucede, los emplazo para que me acompañen en el próximo vídeo de la Vuelta a Colombia, que subiremos en unos minutos con el resumen de la etapa de hoy entre Armenia y Belalcázar. Mientras tanto, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.